Hablemos de nuestros santos. Santa María Goretti, Virgen y Mártir. María Goretti nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890. Hija de Luis Goretti y Asunta Carlini, ambos campesinos. María fue la segunda de seis hijos. Sus padres la bautizaron al día siguiente de su nacimiento y la consagraron a la Virgen María. Vivió en el seno de una familia humilde y perdió a su padre a los 10 años por causa del paludismo. Como consecuencia de la muerte de su padre, su madre tuvo que trabajar dejando la casa y a sus hermanos menores a su cargo. María realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía a clases de catecismo. A los 11 años hizo su primera comunión, haciéndose desde entonces el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María, de 12 años, trabajaba con Alejandro Serenelli, de 20 años, quien se enamoró de María. Alejandro trató de besar y tocar a María, pero ella lo detuvo porque sabía que Dios nos llama a vivir la virtud de la castidad. María quería mantener su pureza. Alejandro estaba enamorado y la amenazó de muerte. A partir de ese momento, María evitaba a Alejandro y trató de no estar a solas con él. El 5 de julio de 1902, Serenelli fue en busca de María, quien estaba sola en su casa, y al encontrarla la invitó a ir a una recámara de la casa, a lo que María se negó, por lo que Alejandro quiso tomarla a la fuerza. María se negaba, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado y no accedería a sus pretensiones, por lo que éste la atacó con un cuchillo clavándoselo 14 veces. María no murió. Fue trasladada al Hospital de San Juan de Dios, donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había, y durante 2 horas soportó el sufrimiento, ofreciendo a Dios sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos e hizo público su perdón a Alejandro. El asesino fue condenado a 30 años de prisión. Al principio no daba muestras de arrepentimiento hasta que tuvo un sueño donde María, vestida de blanco en los jardines del paraíso, le dijo que él también podía ir al cielo. Alejandro cambió completamente, volviéndose hacia Dios y ofreciendo sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Luego de 27 años de cárcel, fue liberado y acudió a pedir perdón a la madre de María, que no solo lo perdonó, sino que lo defendió en público, alegando que si Dios y su hija lo habían perdonado, ella no tenía por qué no perdonarlo. Alejandro se fue a vivir con los franciscanos como laico, trabajando como jardinero y otras tareas menores. La fama de María Goretti se extendió cada vez más y fueron apareciendo las muestras de santidad que fue fruto de su cercanía a Dios y su devoción a la Virgen María. María Goretti fue canonizada el 24 de junio de 1950, en una ceremonia que se realizó en la Plaza de San Pedro. Asistieron la madre de María, dos hermanas y un hermano, así como Alejandro Serenelli. Hablemos de nuestros santos. Santa María Goretti, Virgen y Mártir.